Bueno, compañeros, ya estamos por aquí. Vamos a cargar en Pinto para Córdoba. ¿Qué es lo bueno de este viaje? Que si tenemos suerte, probablemente vayamos desde Córdoba a la base y tiremos por una nacional antigua que está muy bien. Hay que ir despacito, pero está muy bien. Eso no es seguro. Vamos a esperar a que nos lo confirmen. ¿De acuerdo? Otra cosa, vamos a mandarle un saludo al compañero Yassin. No sé si lo he pronunciado bien. Lo dejo por ahí, ¿de acuerdo? Me lo encontré en Francia. Oye, pues un saludo muy grande también para el compañero. Y vamos a ver otro detalle del tema de la rueda de la dirección. Fijaros, otro suscriptor me ha preguntado que él se ha fijado que llevo siempre la 315 delante, la rueda de la dirección. En otras empresas en las que he estado llevaba la 385, que es mucho mejor rueda. Se nota un montón, por ejemplo, cuando tú vas, por ejemplo, en la nacional desde Pamplona a Irún, la nacional 121A, que son curvillas estrechillas para entrar fuerte en una curva. Si vamos a Bélgica, a Inglaterra, muchas carreteras, muchas autopistas están como un día. Los railillos del tren, esos vaivenes se notan mucho cuando el camión entra dentro de ese vaivén, como digamos que baila dentro de eso, ¿no? Entonces, esta rueda me imagino que económicamente para la empresa le saldrá más rentable. La otra rueda, muchísimo mejor, mucha más confianza y a ti te dan más garantía a la hora de entrar a una curva, a la hora de frenar. A la hora de maniobrar, pues va a depender mucho de la dirección del camión. En Scania, eso apenas ni se aprecia. Un camión más antiguo que no tenga una dirección como la que lleva el Scania, pues es probable que la rueda más ancha, pues evidentemente cueste más trabajo moverla. Pero en este tipo de camión, pues esto no se nota. Luego los kilómetros, yo en la otra rueda tenía apuntado, aquí no las cambian todos los años, ¿de acuerdo? Entonces tú no puedes saber exactamente cuántos kilómetros te dura una rueda, porque el año que viene te la vuelven a cambiar. La cambian dos veces, en esta empresa dos veces al año, en invierno y en verano. Por tanto, la otra rueda que sí la he utilizado y la he aprovechado al máximo, incluso a los 170.000 kilómetros de rodaje, las cruzábamos para que no se fuese haciendo aquí la curva, tanto en un lado como en el otro, ¿no? Y esa otra rueda, pues yo la he aguantado hasta 350.000 kilómetros, una vez hasta 372.000 kilómetros, que ya está bastante bien. Pero eso ya va a depender de la empresa. Como rueda, para mí, para mi gusto, es mucho mejor la 385. Y cualquier conductor va a querer llevar unos buenos neumáticos en el camión. Estos no son malos, pero no son como los otros. Bueno, compañeros, me estoy haciendo un pequeño bocata de jamón. El tema importante. Recordemos que hoy es lunes, día 1. Entonces, ahí voy a dejar el almanaque para que entendamos una cosa, ¿de acuerdo? Yo salí de la casa el domingo con 46 horas. Tendría que haber parado el sábado. Ya habéis visto que he hecho el descanso antes. Ahí está el almanaque. En Inglaterra, lo de Francia, como es lo mismo, no lo he grabado. Grabé el vídeo este que cruzando París, que habéis visto. Y luego hice mis 24 horas en Francia, llegué a la base, ahí a Tudela, y ya de Tudela hice en Tudela un descanso de 9 horas. Luego el domingo seguí trabajando, he descargado ahí en la plataforma del Mercadona, perdón. Y ahora acabo de hacer 11 horas, que la estoy haciendo ahora. Yo aunque esté ahora aquí más de 11 horas, me cuentan como 11, no me cuentan ni como 14 ni como 13. ¿Por qué? Ya sabemos el tema de la disponibilidad. Una jornada de trabajo de un conductor que empieza, por ejemplo, un día natural es de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche de otro día. Pero un conductor a sus 24 horas puede empezar en cualquier momento, a la 1 del mediodía, a las 3, cuando sea. Por tanto, ya sabemos que las 24 horas menos las 13 horas de disponibilidad, pues tienes que hacer un descanso de 11 horas. Y las 24 horas menos las 15 horas de disponibilidad, pues tienes que hacer un descanso diario reducido de 9 horas. Y ya también sabemos que podemos hacer 3 descansos diarios reducidos en nuestra semana de trabajo, no en la semana natural, ¿de acuerdo? Pero las jornadas de trabajo de volante son en la semana natural. Aquí es donde yo voy. Hoy es lunes, vamos a cargar para Córdoba. Para Corte Inglés, y luego si tenemos suerte vamos a tirar por un, si nos dicen que nos tiramos para la base, vamos a tirar por la nacional antigua. Ya vais a flipar, porque ahora nacional le han puesto muchos tramos ya, 50, 70, hay varios radares, hay que ir muy despacito y tal, y lo bueno que vamos muy vacíos, pues bueno, pues ya está, pero que está bastante bien. A mí me gusta la nacional esa, no se puede correr, hay que respetar las normas, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, como lo he comentado, os pongo esto otro. Ya sabemos que como hoy es lunes, pues anoche se reseteó el tacógrafo. Por tanto, mis dos jornadas de 10 horas las he recuperado, ¿de acuerdo? Pero como mi semana de trabajo empezó antes,
Pues lo que es el descanso diario reducido de 9 horas que hice el sábado, eso lo he perdido. Por tanto, esta semana, aunque sea lunes, tengo dos descansos diarios reducidos de 9 horas. No tengo tres, ¿de acuerdo? Es que en eso estáis liando mucho. Bueno, otra cosa importante es que hoy es lunes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si descontamos, digamos, las horas que he conducido la semana pasada, que llegué al tope a las 56 horas, exactamente me colé un poco. Conduje 56 horas con 30 minutos o 20 minutos. Ahora lo vamos a ver. Cuando me demos el tacógrafo, lo vamos a ver. Por tanto, esta semana podemos conducir 33 horas y media, por ejemplo, ¿no? Si hoy es lunes, conduciremos hoy todas nuestras horas hasta llegar a la base, lo que sea, pero está claro que en la casa tenemos que estar varios días parados. ¿Por qué? Pues porque no hemos dinamitado las horas de volante. Por tanto, no nos podemos exceder de las 90 horas bisemanales. Ya lo sabemos eso, ¿de acuerdo? Ahora cuando llegue a la casa, ya cogeré un papel y os lo enseñaré de mi abogado. Que se lo hemos mandado para la empresa. Para hacerle entender que no nos podemos pasar de eso. Y que quede constancia por escrito. Bueno, entonces, ahora cuando llegue a la casa, pues si hoy es lunes, hoy tengo la descarga a la 1 de la mañana. Cuando pare, haga el descanso, pues mañana martes vuelvo a conducir. Pues el miércoles, depende de lo que me vayan dando, el miércoles, jueves, pues estamos ya apretados. Tienes que estar parado esta semana casi que 4 días, ¿de acuerdo? En la casa. ¿Por qué? Porque he trabajado de más. Ya mi hora la he gastado antes de tiempo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ir viendo ahora cuando coma y eso. Ahora después arrancaremos al mediodía. La carga la tenemos a las 4 de la tarde, pero nos presentaremos una hora antes a la carga, ¿de acuerdo? Ya estamos viendo, compañero. Llevo aquí 14 horas 30 minutos, pero me va a contar como un descanso de 11. Son las 3 y 11 minutos. Ok, lugares, lugar de inicio. Ok, España, Madrid. Ok, información. Tenemos recuperado las 15 horas de disponibilidad. Y esto es 56 horas con 29, lo que llevo de bisemanales. Hoy, como el lunes, lo que hemos hablado, se han reseteado el tacógrafo y no he conducido nada. Normativa laboral, lo mismo. A cero, ¿vale? Vamos a cargar. Como no viene nadie, ni intermitente, y nos vamos. Aquí la verdad que si ya vienes duchado y todo, ¿no? Y te pones aquí a hacer la pausa, pues está bien, el descanso. ¿Por qué? Porque está aquí el Mercadona, el Lidl, el Aldi, y si te quieres ir al pueblo a dar una vuelta, pues también. Eso sí, menos mal, nosotros no llevamos paleteras, pero es probable que aquí, si llevas paletera, aunque no lleves palet, seguro que, que te la abren, eso seguro. Intermitente. No viene nadie, nos vamos. Redonda de baches que va aquí. La redonda, salimos, ponemos el intermitente para salir de la redonda. Y ahora pasamos por la puerta del Mercadona. La A4, la autovía del sur. Está aquí a la derecha, pero yo, por ejemplo, pues hoy voy vacío, pero bueno, igual lo viaje como siempre. En vez de entrar del tirón a la autovía, pues hago la redonda y entro recto, porque la entrada desde aquí, de donde vamos, para entrar es casi 45 grados el giro de la tractora. ¿Veis? Es por ahí, tienes que girar demasiado. Si va vacío todavía, pero bueno, como no importa, lo vamos a hacer bien. Vamos a hacer la redonda. Vamos a darle paso a estos coches. Vámonos.
y ahora pues entramos, digamos, entramos al carril de aceleración recto, ¿veis? Ponemos el intermitente, entramos recto. Bueno, le pedimos explicación al Scania. ¿Dónde está ese motor? Ponemos el intermitente, que es una salida muy estrechita, pendiente a los espejos, siempre. Tenemos que pisar un poco la línea continua, pero es que esto es, fijaros lo mal que está, ¿no? Y ya, a pinto, de aquí, aquí al laico que está esto. Nosotros ya estamos en el muelle, ya lo que queda es esperar. Y ahora, pues por ejemplo, aunque llevemos un tráiler, no todos los tráilers cargan el mismo peso. O sea, el tráiler mide máximo 16 metros y medio, vale, eso está claro. Pero, y tiene 5 ejes, son 40 toneladas, vale, está claro. Pero es probable que el remorque pese 9.000 kilos, la tractora pese otros 9.000 kilos. Pues es la diferencia que puedes cargar hasta 40. Pero hay otras tractoras, por ejemplo, el Scania, el 580, el V8, ese carga, por ejemplo, la tractora pesa 9.500 más o menos. Por tanto, entran menos kilos. La tractora que pese menos, que tarde menos, pues puedes cargar más kilos. Por eso, a ver. Por eso muchas veces me he encontrado con algunos compañeros que hemos cargado en los mismos sitios y hay sitios que tienen báscula. Y entonces dice, no, pero es que a mí me ha cargado 22.400 kilos. ¿Cuánto te ha cargado a ti? No ha pesado la báscula, ha visto lo que faltaba hasta las 40 toneladas y a uno les carga 22.500 kilos, otros 23.100, que eso ya sería, digamos que la tractora y el remolque van liviano. Por eso te puede cargar 23.000 kilos. Pero, por ejemplo, si un remolque frigorífico, una lona, por ejemplo, puede cargar más, no llevar motor frigorífico, pesa menos, entonces, tara menos, puede echar más mercancía. Por eso digo que muchos compañeros me han encontrado y dije, ¿cuándo te ha cargado a ti? Yo cuando llevaba, por ejemplo, el otro, un conjunto que estrené, un Cherau, y la tractora, una Scania, el 520, el V8, claro, eso pesaba mucho, ese conjunto. Entonces, con ese conjunto llevando, por ejemplo, 22.000 kilos, ya ibas pasado de las 40 toneladas. ¿Por qué? Porque solo la tractora pesaba 9.500 y algo, 9.800, una barbaridad.
¿Entendéis? Entonces, por eso las tractoras que veis algunos, pues los depósitos pequeñitos, estos tienen tanques grandes para hacer largos recorridos. Las tractoras que están por aquí, pues un tanque tienen menos o tienen un tanque más chiquitito, lo justo. ¿Para qué? Para que llevan menos peso y echan más carga si hiciera falta en el remolque, más mercancía. Fijaros, compañero, 1 hora 53 minutos para cargar. Ya está un pelín para adelante porque ponemos los precintos, candados, toda esta tontería. Hay que ponerla. Lo cortamos de la llave y sigue en martillo. Vamos. Eso. Compañero, pues ya tenemos, ahora hay que ir a aparcar, nos vamos a aparcar ahí mismo enfrente y vamos a por los papeles un segundo. A ver si no hay mucha gente haciendo cola para los papeles y nos lo dan rapidillo. Y vamos bien de tiempo. Bueno, lo cortamos otra vez y lo ponemos en martillo. Vamos por los papeles. Fijaros, compañeros. 2 horas 22 minutos en martillo. Pero no he estado 2 horas 22 minutos esperando a que me den los papeles. Es que como lo he movido menos de 30 segundos, ¿de acuerdo? Desde ahí donde estaba, aquí, pues ¿qué es lo que ocurre? Que me sigue contando martillo, no se ha puesto, no se ha reseteado y ha empezado a contar, ¿de acuerdo? Esto es lo que ocurre cuando se mueve el camión tan rápido, es como si fuese que lo mueve al minuto, una cosa así. Pues eso es lo que acaba de ocurrir. Vamos a quitarnos de aquí, que va el compañero. Y nos vamos para la izquierda. Miramos que no venga nadie, no viene nadie. Bueno, vienen dos chicas andando, pero no. Que van sobra. Bueno, lo que está diciendo el tacógrafo ahora mismo es que tenemos 3 horas y cuarto de volante, perfectamente va a conducir. Y en la medida, cuando pase ese tiempo o antes, cuando queramos, pues tenemos que parar a hacer una pausa de 45 minutos. Es lo que yo voy a hacer. Aunque el tacógrafo realmente está diciendo que haga una pausa de 15 minutos. Hace 15 minutos y luego puedes conducir media hora o lo que sea. Yo aprovecho, hago 45 minutos de pausa y ya después tranquilamente, pues nada, seguimos andando hasta llegar cliente. Tenemos la descarga a la 1 de la mañana. Pues nada, vamos dando bomba para abajo. Vamos a poner aquí a frenar un poquito. Tenemos un cedar paso, pero como está el chambaillo, no se ve un carajo, paramos del todo prácticamente. Bueno, ya estamos fuera, atentos a todo, vamos dirección Córdoba, dirección Andalucía, vamos a coger la A4, que es la autovía del sur, el kilómetro cero está en Madrid, de la A4, el intermitente a la izquierda, hacemos el stop, aunque estamos viendo que no viene nadie, pero no importa, contamos 1, 2, 3 y le damos bomba.
En la carretera, en la conducción, nuestros mayores aliados siempre son la prudencia y la precaución. Y cuando hay mucho tráfico, la paciencia. Aquí debajo del puente, pues tenemos despacito, porque es muy estrecho y la curva está feilla, ¿vale? De hecho, me tienes que abrir y pisar un poco porque no da giro. Mira, Andy, viene un coche. Es que no... Gracias. No da giro. Si nos metemos por el carril como es, con el culo de remorque le endiñamos al pilar del puente. ¿Vale? Por eso invadimos un poquito el carril contrario, pero vamos despacito, pitamos, advertimos, echamos las luces, por lo que pueda ocurrir. Y ahora aquí, este carril de aceleración, la incorporación esta, que es malísima, lo que hacemos es, llevamos poco peso, eso nos va a beneficiar. Vale. Ponemos el intermitente, pero no aceleramos del todo, esperamos un poquito, hasta ver si se pasan los vehículos al carril de al lado, ¿de acuerdo? Al del centro. ¿Por qué? Porque necesitamos acelerar. Y si nos ponemos justo ahí en la punta, ya es corto de por sí. Pues fijaros, cuando veamos un claro, le damos bomba a esto. Le vamos a pedir explicación al Scania fuerte hoy. Llevamos poco peso, lo podremos hacer, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Es que si nos pegamos más adelante, pues entramos ya a cero por hora. Ahí vamos. Nos está dando paso otro compañero. Vamos a darle bomba después de la... Aquí. Vamos aquí. Ahí vamos. Seguimos lo más pegadillo para acá por si alguno se despista del todo. Gracias. Y les pedimos explicaciones al camión, al Scania. Fijaros que en qué poco tiempo ya estamos aquí a 65 por hora, seguimos acelerando, le damos las luces a los compañeros que se metan si quieren y ya estamos en una velocidad de crucero bonica. Ya estamos con el tráfico que hay, pues vamos bien. Pero es que si aprovechamos del todo el carril de aceleración, pues es que entramos a cero por hora a la autovía, porque es muy corto el carril, ¿de acuerdo? Entonces nos tenemos que quedar un poquillo atrás para cuando veamos el momento, empezar a acelerar con ganas y entrar bien. Ya vemos que, fijaros el tráfico que hay, ¿eh? Esto entrando, hoy el lunes, día 1, está restringido. A ver si me acuerdo y le cambio la hora, en lo que es el tacógrafo, está cambiada la hora, pero en la cámara abajo pone que son las 5 de la tarde, es mentira, son las 6, son las 6:20. A ver si me acuerdo después y le cambio la hora. Cambia la cámara. Bueno, prudencia, tranquilito. Antes, cuando yo salí de allí, donde estaba en el líder, hay dos maneras de venir aquí, al cliente, a Pinto. O bien, por detrás del líder del supermercado, hacer la redonda, incorporarte otra vez aquí. Estaba cerquita, ¿vale? A 4 kilómetros, escasamente. O hacer lo que he hecho, directamente entrar en la autovía, en la 4, hacer cambios de sentido y venir al cliente. Yo prefiero hacer lo que he hecho, hacer el cambio de sentido y venir aquí al cliente, en vez de meterme otra vez, digamos, detrás del líder, al pueblo, hacer las dos redondas e incorporarte a la 4. ¿Por qué? Porque a esa hora hay mucho tráfico de turismo por el pueblo dando vueltas, aunque se puede, está permitido, pero yo prefiero no meterme con el camión en un sitio donde hay tráfico de turismo con bastantes, ¿no? Entonces prefiero hacer lo que he hecho. Y por ahí prácticamente no hay tráfico, pasas por el polígono, a la A4, hacer cambio de sentido y te vienes para acá, ¿vale? Lo podría haber hecho de la otra manera también, pero de la otra manera lo hago, pues, de noche, que no hay tráfico prácticamente, y no es nada hacer la redonda, pero claro, como ahí hay tres supermercados grandes, tanto el Lidl, el Aldi y el Mercadona, pues hay mucho tránsito por detrás de turismos que vienen ahí a comprar. Entonces yo prefiero evitar lo otro. De hecho, aquí viene ya. Estamos hablando, la salida que viene ahora mismo es donde yo estaba antes parado. Y antes lo que he hecho es lo contrario. He ido hacia allá, he hecho el cambio de sentido y me he venido para acá. Mientras estamos hablando, eso no implica que estemos atentos, porque este hombre está frenando, está poniendo el intermitente,
y nosotros tenemos que ir levantando el pie porque tenemos también turismo en nuestra izquierda que nos están adelantando. ¿Vale? El que estemos hablando no implica que estemos atentos a los espejos, al tráfico, a todo esto. Yo no sé si es que ha sido hoy fiesta también en Madrid, porque hoy lunes hay muchísimo tráfico. De hecho, estaba prohibido la salida a partir de las 5, hasta las 5 de la tarde. Ya se puede circular. ¿Veis? Ahí es donde yo he estado, detrás del Mercadona y el Lidl y el Aldi. Entonces podría haber venido una redonda que hay aquí, cruzar por aquí debajo e incorporarte. Pero yo he preferido no meterme por ahí y tal, y yo prefiero lo otro, lo que he hecho. Si veo que no hay mucho tráfico, tal, o que es de noche, pues sí lo hago. Pero si no, yo siempre prefiero tirar por donde menos tráfico haya. Esta es la salida que hemos hecho antes. Levantamos un pelín el pie para darle paso a ellos, que es una salida muy estrecha. Es los turismos, fijaros, y tienen que pisar la línea continua, porque eso está muy pegado ahí al pilar. Está muy feo eso. O un camión, peor todavía. ¿Veis? Pendiente a todo esto, a todos estos cambios de carriles, los turismos. Porque estemos hablando no implica que estemos atentos a los espejos, a la circulación, a lo que hago yo, a lo que hace a qué, o lo que hace a qué. Estemos pendientes a todo. Y nada, pues ya desde aquí a darle bomba hasta Córdoba. Pararemos por ahí a tomar algo. Ya lo veremos. Ya estamos aquí llegando. Estamos ya en Córdoba. Y ahora nos plantearemos a ver qué es lo que hacemos. Ya nos han dado instrucciones para cuando descarguemos que nos vayamos para la base. Entonces ahora cuando descarguemos, dependiendo de las horas que nos tengamos, de todo esto un poquito, pues la disponibilidad que tenemos, todo eso. Aunque aquí la descarga normalmente suele ser rápida. Si no hay un camión delante o algo, suele ser rapidilla. Cuando vamos, por ejemplo, al de Cádiz, pues allí es verdad que sí se tarda, igual una hora, hora y media, depende. Pero este, lo normal es que en este sea rapidilla la cosa. Ya lo vemos ahí enfrente. Bueno, vamos ahora, vamos a ver. Cuidado. Ahora aquí a la derecha. Y aquí nos abrimos un poquito y otra semáforo. Cuando pasen los coches, que se ha puesto rojo de golpe aquí, que estás atento a todo esto. Ahora cuando pasen los turismos, que tenemos un par de turismos a la derecha. Ponen ambas para allá, pero nos vamos a esperar porque están los turismos indecisos. Ahora, cuando pase este coche, está en ambas para la derecha, ¿vale? Que no nos lo vamos a saltar. Está en ámbar. Así. Y ahora vamos por aquí detrás. Con cuidado. Y aquí estamos atentos, que aquí a la derecha estaba la entrada para los camiones. Aquí, aunque parezca que esto no es, pero es por aquí, ¿vale? La puerta ya está abierta. Y ahora pues nos esperamos, ¿vale? Ahora de aquí a un ratillo, pues abrirán esta puerta. Esta grande.
esta puerta corredera se abre enorme, para lado y lado. Cuando esté abierta, entramos. Voy a tocarle, porque ya la puerta de entrar aquí a este patio está abierta. Así que es probable que estén ya ahí. Así que apagamos el camión para no hacer ruido. Pita por las luces. Y lo dejamos en martillo. Y voy a preguntar. Porque es probable que le toque el timbre y ya pues no abran. ¿Os ha quedado o no? Sí. Ya estáis viendo, chicos. Esto es por hablar, que siempre he dicho que aquí se tardaba poco. Y llevamos esperando ya aquí una hora y media. Ha salido antes el hombre y me ha dicho que es que estaban descargando otro camión en otro sitio, por la parte de delante. Y menos mal que hemos llegado de los primeros, porque tenemos tres camiones esperando detrás nuestra. Si no... Así que ahora, dependiendo de lo que tarden en descargarnos y irnos, ya por disponibilidad, no por kilómetros, sino por disponibilidad, no llegamos a la base. Así que ya hay que hacer sí o sí una pausa, un descanso, perdón, por el camino. En este caso, pues de 9 horas, lo justo para llegar a la casa. Así que, pues, vamos a ver cómo se va dando la cosa, porque tenemos esta disponibilidad, pero tenemos que hacer una pausa de 45 minutos y todavía falta terminar aquí. En 4 horas y cuarto más o menos, si no pasa nada, estaríamos en la base. Así que ahora, dependiendo de lo que tarden, le voy a preguntar a ver si me meto ya. A ver, aquella puerta también se abre, pero dice el hombre que la tienen rota. Así que vamos a hacer aquí una tijera. Al tener la puerta rota la otra, puerta está de la derecha, pues luego para salir va a estar la cosa, ya veremos, a ver, ya bajamos un momentillo para que me quiten los precintos. Ahora, para sacar el camión de aquí, como tienen rota la puerta de la derecha, pues para entrar hemos hecho aquí la tijera, hemos hecho el rosco y hemos podido meternos, vale, pero es que ahora para salir no podemos hacer ningún rosco, tenemos que salir de frente. Entonces tenemos que ver la manera del culo del camión llevarlo a aquel lado lo máximo posible para salir recto para allá, para no tocar con el culo del remorque la puerta de la derecha. Habrá que hacer aquí dentro del patio una maniobra. Y fijaros que estamos en el muelle. Pues aquí tendremos que hacer alguna maniobra
un zigzag para llevarnos el culo del tráiler a aquel lado. Bueno, ahora veremos. Ya que estemos descargados, eso habrá que hacer. Es que si no, entre la puerta y la pared, el pasillo, es muy justo y ni, es probable que al salir con el remorque enganchemos la puerta. Ahora lo veremos bien. Bueno, compañero, ya estamos viendo. Estamos ya vacío, vamos a echar un pelín para atrás. Necesitamos hacer una pequeña maniobra para echar culo un poco para la izquierda, lo que hemos hablado antes, porque si no el camión no sale por ahí. Es un coñazo, pero es que no entra el camión, entonces después, o sea, no entra, que no sale, mejor dicho. Que necesitamos ganar espacio. Vamos a ver. Para salir lo más recto posible, ya que la puerta no abre, vamos a intentarlo. Luego, gracias. Ahora, ¿veis? Tenemos este portón aquí, esto tan estrecho. Le están regañando ahí al personal. Uy, es así, va justo, ¿eh? Me dice el guarda, dice, no he visto nunca a nadie, dice, con la picardía que tienes tú para hacer las cosas. Pero voy a apagar la luz para que no refleje. Es que están regañando a la gente porque es que en el silencio de la noche estás con los camiones arrancados ahí. Eso se tiene que escuchar. Pues si se escucha una locura. Hacemos esto. El habla no nos tiene que impercutir. Impercutir. ¡Ay, qué bueno! No viene nadie, nos vamos. No nos tiene que molestar para estar pendiente a las cosas. Están con los camiones arrancados ahí. Pero en el silencio de la noche es que se escucha un montón. El intermitente a la izquierda, que este carril se pierde. Y ahora vamos buscando la Nacional 432, dirección Granada. Pero nada, nada más anda un pelín, paramos. Yo en el silencio de la noche con los camiones, yo no quisiera una vivienda ahí tan cerca, entre el ruido de los descargando los camiones, se escucha un montón. Y luego, nosotros, los mismos camioneros, no tenemos picardía, no tenemos vista. En los camiones arrancados, con el ruido que eso hace ahí. Si no te van a descargar, si es que ese no tiene sentido. Vamos, intermitente a la derecha. Hay dos maneras de salir, o por aquí así, o haciendo la redonda, pero como va al mismo sitio, pues por aquí. Pues los mismos camioneros están con los camiones arrancados ahí. Si todavía falta una hora, hora y media para que te descarguen, parar camión, que te escucha un montón el silencio de la noche. No tenemos vista y está el guarda y el otro regañándole, diciéndoselo, pero no, ¿cómo no? Vamos, es que no tiene eso, no tiene explicación, la verdad. En fin, pues hay cuatro camiones más ahí para descargar. Menos mal que he llegado de los primeros ahí, el primero, como que primero no, el segundo. Tenían un camión descargando por la parte de delante, no sé por dónde será. Y después, pues yo, que estaba ahí esperando una hora y media, ya la habéis visto. Ahora el tema está que como no llegamos, tenemos que estar parados a las 6 y cuarto por ahí de la mañana. Pero hay que hacer antes 15 minutos de pausa. O 15 minutos ahora y después media hora o los minutos del tirón. Lo que queramos nosotros mejor.
Pero sí o sí, al final hay que hacer los 45 minutos. Por tanto, haciendo los 45 minutos, son las 2 de la mañana más los 45 minutos, pues ya no llegamos a la base. ¿Entendéis? Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conducir una mijilla, el primer parking que veamos, nos metemos y ya aprovechamos y hacemos el descanso diario reducido de 9 horas. El descanso absorbe la pausa que vayamos a hacer. Por tanto, es mejor que hagamos eso. Y ya pues llegamos mañana, ¿qué le vamos a hacer? Si conducimos ahora hasta las 6 de la mañana, no vamos a llegar y nos vamos a quedar a media hora de llegar. Y vamos a hacer el descanso al lado de la base. Pues paramos ya y dormimos de noche, ¿vale? Por ahí van los tiros. La bronca tan grande que le están echando. Dice el hombre, si es que es verdad, no. Yo qué sé. Yo he metido el camión, lo he parado de momento, lo he quitado del muelle y lo he parado, cerrado las puertas, hasta que no manda los papeles no lo he vuelto a arrancar. Y ellos están fuera, esperando, con los camiones arrancados. Yo he estado fuera con el camión parado. ¿Cómo va a estar con el camión arrancado ahí? Que es una tontería eso, lo primero. Y le está echando el guarda y el hombre una bulla. Vamos, pero un pedazo de regañón ahí. Dice, vamos a tomar nota que ustedes ya no vienen más. Los vecinos tienen que escuchar eso sí o sí, porque en el silencio de la noche, de día igual, pues tanto alboroto hay que no, eso pasa desapercibido, el ruido del camión, pero en el silencio de la noche, un motor tan grande, pues eso se escucha mucho. Bueno, la carretera antigua, que es la nacional, la 432, es la que vamos buscando para ir a Granada. Y de Granada, pues ya allí buscamos la autovía. En este caso será la A44, que llega hasta Motril. Pero primero vamos buscando la nacional 432. Y ya, viéndolo de otra manera, si llegáramos a la base ahora, pues de noche no se va a ver esta nacional, no se va a ver nada, la verdad. Al dormir ahora, entramos y dormimos. Nada más que entremos, primer parquincillo que haya por ahí, nos acostamos a dormir. Mañana de día, pues sí veremos algo más. Ya lo vemos ahí. Nacional 432, Granada, de frente. Podemos hacer otra cosa. Aquí mismo en Córdoba sale la A45, ¿de acuerdo? La A45 da hasta Málaga y de Málaga pues para la base, pero por aquí es mucho más corto. Pero en tiempo ahí se va a andar, lo que es en tiempo. ¿Por qué? Porque por la A45 para Málaga, pues claro, pues vas como un tiro. Pero aquí por la nacional, pues ahora ya lo veremos mañana, porque hay que respetar las velocidades. Está 70, 50, 80. Hay curvas, hay unas curvillas muy feillas también, ya lo veréis mañana. Bueno, aquí estamos atentos. Nosotros seguimos por la derecha. Despacito, que esto está a 40. Aquí en no hay menos, vendrá otro cartel para la derecha buscando Granada, la nacional 432. Todo este tramo es nuevo. Aquí el intermitente a la derecha, poco a poco nos vamos pasando. No hay nadie, aunque sea de noche y se vean las luces de lejos.
los espejos hay que mirarlos siempre, porque en cualquier momento, cualquier despistado, no sabemos lo que puede ocurrir. Aquí nada más coger la Nacional, venía un parking chiquitillo, una gasolinera creo que era, un parking pequeño, pues no perdemos tiempo. De todas maneras, lo que ya cuando paremos, ahora, con un poco de media suerte, ya llegamos de un tirón a cualquier sitio. Me refiero que a la base, desde aquí a la base llegamos de un tirón. Si paramos ahora ya, ¿vale? Que mañana no tenemos que hacer ninguna pausa de 45 minutos para llegar a la base. Entonces, o bien en la gasolinera que viene aquí ahora, en un momentillo, o un pelín más adelante si queremos, nos paramos y ya está. ¿Veis? Aquí viene una Repsol. Pues aquí nos ubicamos. Pequeñita, si no hay aparcamiento, como tenemos tiempo, pues vamos a la siguiente. Bueno, aquí justo detrás de este. O no, no, hay un disco de prohibido. Aquí hay un disco de prohibido. Y aquí. No, pues ya está, no vamos a buscar un parking más adelantillo y ya está, no pasa nada. El intermitente a la izquierda, estamos en la larga, le pedimos aplicación al Scania y para adelante. Aquí pone en 500 metros en el parque industrial empresarial este que hay aparcamiento dentro. Bueno, lo vamos a ver. Hay un polígono aquí a la izquierda, ahí nos colamos y ya está. Aquí, el intermitente a la izquierda, vamos frenando. No viene nadie, pero no importa, esto es un stop, ¿vale? Contamos hasta tres y nos vamos. Y aquí en cualquier, a lo largo de la calle, donde sea, pues nos ponemos y ya está. Voy a meter un poco más al polígono, a ver si hay aquí como alguna callecilla más o algo. No, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Pues el cartel ponía aparcamiento ahí. Nos vamos a meter detrás de este contenedor y ya mañana fijaros ahí que cerca está, ¿veis?
Vale, ya no viene ningún contenedor. Pues nos vamos pegando aquí. Como no se ve, las luces están apagadas. Pues no me fío, la verdad. No me fío. Vamos a dar la vuelta aquí, en la calle esta que es ancha, haciendo una maniobra, metiendo como el culo de remorque, vuela 2 metros para atrás, pasemos para adelante, para atrás y nos quedamos ahí. Vamos a ver. Y ahora, como si fuéramos a cula, que pasen 2 metros el remorque por encima de la acera. Así. Ahí está. Se ve que el aparcamiento está ahí dentro, ¿no? No. Es un taller, la Mercedes. Un taller de camiones. Había un cartel de aparcamiento, pero no hay ningún aparcamiento, ni hay un carajo aquí. Y esto es un taller. Aquí a lo largo nos quedamos y ya está. Vamos con esto como si fuera una bicicleta por cualquier lado. Aquí. Lo ponemos en cama. Ok. Lugares. Lugar de fin. España. Andalucía. Y ahora vemos esto que yo os digo. Ok. Quedan 4 horas de disponibilidad. Menos los 45 minutos de pausa. Pues 3 horas y cuarto. En 3 horas y cuarto no llegamos al ejido. Hay que pues ya aprovechamos y hacemos el descanso, sí o sí, ya está. Vale. He conducido nada más que esto, pero es que por disponibilidad, pues no llego. Así que pues nos quedamos aquí. Bueno, compañeros, hay que echarle un poco de imaginación. Ayer, si miráis el vídeo, me da la risa. Si miráis el vídeo, veis que al principio anunciaba el parking y después aquí en el cruce también estaba puesto el parking, el cartel del parking, pero aquí no hay ningún parking. Esto es un concesionario de coches enorme. ¿Yo qué hice? Me metí buscando el parking y llegamos a ese callejón sin salida. Y esto pues pasa pues muchas veces, la verdad. Pero lo que no podemos es ni agobiarnos ni perder la paciencia, porque entonces tenemos que pensar rápido. Lo bueno que tiene esta calle es que es ancha, la verdad, que aquí podía haber hecho el rosco también en esta calle. Fijaros, no sé si apreciáis la rueda. Aquí me metí, veis la rueda de remorque, hasta pegar con la rueda aquí, ¿lo veis? Aprovechando, imaginaros, hay que echarle un poco de imaginación, ¿de acuerdo?
Imaginaros que esto es un muelle. Entonces yo vine marcha atrás como si lo fuera a acular y ganarle el espacio que vuela del último eje de remorque para atrás. Lo vamos a ver aquí más claro en el remorque. Claro, antes de hacer esto tenéis que fijaros que no haya nada ahí, que realmente el remorque pueda volar por encima del bordillo. Fijaros. De hecho no lo hice nada al camión, ¿de acuerdo? Está todo perfecto. Desde aquí, desde el eje, desde esta rueda, todo esto que vuele para atrás. Entonces, con la rueda tocamos el bordillo. Pues le ganamos este par de metros, le ganamos a la maniobra. ¿Entendéis? Ese par de metros vuelan de aquí para allá. Vuelan para atrás. Entonces, tenemos aquí más espacio en la calle para poder hacer la maniobra. ¿Me entendéis? No nos podemos poner nerviosos, porque entonces llega allí, ¿qué haces? ¡Pum! Te vuelves loco. Hay que pensar rápido, hacerlo, pum. El detalle, pues iba buscando, echando marcha atrás, con el fin de no darle a los contenedores y que pudiera hacer la maniobra en un sitio donde no estuvieran las farolas, porque si no, las farolas sí están. Si tiras para atrás, engancha la farola. Tienes que fijarte dónde lo puedes hacer. Ahora, cuando tengamos el descanso hecho, ya falta poco. Nos vamos, el descanso diario reducido de 9 horas. ¿Por qué me quedé aquí? En kilómetros puedes llegar a la base, llegas perfectamente, pero en tiempo, en la disponibilidad, tenía que parar a hacer 45 minutos de pausa y aún así no llegaba a la base. Pues ya que paramos, paramos. Y esos 45 minutos nos los ahorramos. Los 45 minutos lo absorbe el descanso diario que vaya a hacer. Entonces, ahora cuando arranquemos desde aquí, pues con un poco de suerte, dependiendo de cómo esté la nacional, pues vamos a llegar de una tacada, sin parar. Y ya pues lo veremos de día en vez de noche. Pero si fuera había la posibilidad de llegar, pues ya estaríamos en la casa, por ejemplo. Pero al demorarse tanto la descarga, pues nada, pues ¿qué vas a hacer? Que esto es así, es lo que hay. El tema está que a lo mejor dices, pues has conducido 5 horas y cuarto, 5 horas y algo. Sí, pero es que ya en las horas que te quedaban tú no llegas a la base. ¿Para qué quieres seguir? Tienes que parar a hacer un descanso. Pues ya aprovecha y hacer descanso en vez de los 45 minutos. Y los 45 minutos lo absorbe el descanso diario que tú vayas a hacer. ¿Lo entendéis eso? Por tanto, hicimos lo correcto. A lo mejor me llaman de la oficina, que no lo creo. Manuel, ¿por qué no aprovechaste el disco? Pues porque es una tontería. ¿Cómo una tontería? Claro. Porque si no llega, si fuese a llegar, pues sí, ya le tiras. Pero como no llegaba, pues ¿para qué quieres conducir de noche hasta las 6 de la mañana? ¿Vale? Pues ya duermes de noche más o menos. Y ahora por la mañana, ahora arrancamos la fresquita y le damos bomba para allá. ¿Vale? Lo que yo quiero decir con esto, que fijaros que el cartel del parking está puesto. Otro segundo cartel del parking también está puesto, lo podéis ver en el vídeo. Y llega aquí no hay ningún parking, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Esto es un concesionario, ahí no se puede aparcar. Concesionario de coches y de camioncillos chicos. Y la calle pues está cortada allí, ya lo habéis visto. Lo habéis visto al mismo par que lo vi yo anoche. Así que, pues nada, venga. Ya faltará poco, le damos bomba y nos vamos. Bueno, compañero, ya tenemos 9 horas, 2 minutos. Ok. Lugares. Lugar de inicio. Ok. España, Andalucía. Comprobamos que tenemos por lo menos la disponibilidad. La tenemos. Bueno, vamos. Decir que esta puerta principal que hay aquí da un parking, que yo creo que entran ahí 20 camiones o 22 camiones, y es como un parking concertado. Porque ahí hay cisternas de mercancías peligrosas y, o sea, pero aquí ni hay teléfono para llamar para entrar ni nada. Esto es del concesionario. Esto es como un parking como privado, concertado. ¿De acuerdo? Tenemos 284 kilómetros desde aquí a la base.
cuidadico. Hacemos el stop. Vamos a esperar que pasen tres coches. Vamos, tres furgonetas. Camioncillo. Uno de ellos de la policía. Vamos a ver. Cuando pasen esta gente, aunque nosotros podríamos ya ir andando y meternos en el carril del centro. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí muchas veces me da como miedo un poco, que no me fío de la gente. Yo sé lo que voy a hacer yo, pero no sé qué es lo que va a hacer la gente. Entonces, aunque tenemos aquí nuestro carril para nosotros y esperar desde aquí hasta que ellos se metan, yo prefiero verlo todo claro, ¿de acuerdo? Recordemos que estamos en la Nacional 432. Vamos desde Córdoba hasta Granada. Esta nacional pues está a 80, 70, ahora lo iremos viendo, un par de radares, casi todo está prohibido adelantar. Lo que pasa que si es cierto, pues que a mí me gusta más. Podríamos tirar por la A45, que va desde Córdoba hasta Málaga, pero a mí me gusta más esto, ¿vale? Vamos a quitar de aquí un poquito el aire. Ya estamos viendo, casi todo está prohibido adelantar, casi todo. Y en los tramos que está permitido el adelantamiento no es recomendable. ¿Por qué? Me refiero como camión, porque hay muy poco espacio de tiempo y tú no tienes un vehículo potente para, a no ser que sea un tractor, por ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros, a 70, una recomendación, porque la carretera también está hecha una pena de bacha y de todo esto. Pero la verdad que es pues, más entretenido tirar por aquí, no es de autovía solo, autovía, pues, a ver, es que a mí también me gusta más, tampoco hay, habrá gente que le diga, pues, yo por aquí no tiro, pues por aquí, para ir a Granada, a Motril, es lo más recomendable. Para los camiones, pues en tiempo, ya os digo, que si tú tiras por la 45 hasta Málaga y luego tiras para, bueno, al final en lo que es, no kilómetros, tiempo, básicamente casi que es el mismo. ¿Por qué? Pues por aquí no va a 90, ¿de acuerdo? Aquí habrá tramos, ahora lo veréis, que iremos hasta 40, unas curvillas que hay feillas por ahí delante, alguna pendiente hacia abajo, y hay que ir súper despacio. Sin embargo, si vamos desde Córdoba a Málaga y de Málaga a Almería, pues como es todo autovía, pues va a 90 al corte bomba y sin problema, pues ya está, vale, pero esto no puede ir a 90, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es en tiempo y seguridad, es mucho más seguro tirar por la pista, por allí, por la autovía. ¿Por qué? Pues porque tienes dos carriles para cada sentido, ¿de acuerdo? Porque es una autovía. Esto pues no, estos son dos carriles, uno para cada sentido, una nacional, pues ya está. Entonces pues hay que tener mucha precaución en las curvas, pero el paisaje pues terrible, la verdad, es súper recomendable. Luego si tiramos por aquí con kilo, pues hay que estar fino, ¿de acuerdo? Y prestar atención a todos los carteles. Ya sabemos todos esos carteles que hay enfrente lo que quiere decir. Curva hacia la derecha y estos dobles carteles que están encima de otro, pues que es más pronunciada la curva. ¿Lo veis? A mí gustarme me gusta más por aquí. Y es recomendable tirar por aquí, pero hay que tener mucha precaución, la prudencia, porque esto no es una autovía. Hoy es martes, pues claro, cuando lleguemos a la casa, bueno, pues hoy sobre las 3:30 por ahí, pues estaremos ya en la base. Y cuando lleguemos, pues también nos quedarán aproximadamente 25 horas, más o menos, para conducir esta semana. O sea que me imagino que en casa, pues estaré, pues yo qué sé, hasta el viernes, un decir, ¿no? El viernes por la tarde-noche, algo así. ¿Por qué?
Básicamente porque no se puede conducir, porque ya has conducido todas las horas, legalmente, aunque tengamos toda la semana en la casa. Si ya lo has conducido, lo has conducido. No se puede conducir. A no ser que te pases de bisemanales. Pasarte de bisemanales, pues ya sabemos todo lo que ocurre. Así que ahora iremos viendo. ¿Por qué me gusta hacer los vídeos? Primero, porque me preguntáis muchísimo. Y segundo, porque la gran mayoría de la gente tiene una equivocación errónea. Me refiero de aquellos que se están sacando el carné. Los que ya están aquí saben perfectamente lo que esto es. Y si tienen algún familiar en los camiones, saben pues lo que es el transporte en sí. Pero los que están empezando, es que me estáis preguntando mucho, pero ¿y todos los fines de semana no va a la casa? Pues no, ¿cómo vais todos los fines de semana a la casa? A no ser que tenga el transporte en otro tipo de logística, de trabajo, pues no vas todos los fines de semana a la casa, la verdad. Entonces, es para que veáis lo que ocurre. Yo qué sé, pasan cosas en el transporte, esto no va ni de criticar a uno ni de criticar a otro. Es que veáis realmente lo que está pasando o lo que ha pasado siempre en el transporte. A no ser que tú veas una empresa potente, esta es potente, pero pues tiene sus cosas como todas las empresas. Fijaros, el paisaje es que a mí me gusta todo esto, la verdad. Sobre todo lo que estáis empezando, me decís, lo de la hora, lo de los descansos, todo eso que me estáis comentando, diciendo y tal. Entonces al final las empresas se lo pasan por el arco del triunfo. ¿Y pasa algo? Pues de momento no pasa nada. Lo vienen haciendo mucho tiempo. Pero que así es el trabajo. O bien porque lo hemos puesto nosotros así, o porque no hemos rendido, no hemos peleado, no lo sé, la verdad. Pero vaya la empresa a la que vaya, básicamente está sin todo. Ya estáis viendo que está a 70. Ahora veremos más adelante por otras casillas. Pero fijaros, pues esto, fijaros el castillo que hay ahí. Ya está como derruido, ¿no? Pero yo qué sé, y más adelante se ven cosas preciosas. Pues todo esto, a mí sinceramente, como me gusta, pues no me importa tirar por aquí. Yo tiro con mi mujer por aquí y se marea con las curvas. Y si le da un poco de alegría al coche, te dice para y para. Las mujeres tienen una fuerza que te queda, uff, yo no sé dónde la sacan. Una vez fuimos con un matrimonio, con Jorge y Carmen, les mando un saludo, los conozco hace un montón de años, y nos fuimos ahí por Málaga de una vuelta con las motos. Y ya ves tú que yo llevo, las chaquetas son de cuero de la moto, que es difícil pues arrascarte o cualquier cosa, digamos, ¿no? O pegar un pellizco al cuero con el cuerpo, ya lo tienes puesto. Y más el traje mío, que está preparado, digamos, o sea, que es más gordo, está más preparado. Hoy vamos subiendo por Málaga por dar una vuelta. Pasamos Nerja y antes de llegar ya. ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama el pueblo este. Hay un castillo allí que está muy bonito, la verdad. Paramos allí a desayunar y al salir de la redonda había mandado un pelín. Y nada, le di a la moto, a la Ducati, una chorrada, la verdad, una tontería. Para acelerar. Y se levantó un poco la moto, madre mía, me pegó un pellizco en el costado a mi mujer. Qué fuerza tiene en las manos, que hasta dobló el cuero. Digo, madre mía, y eso que no se puede ni doblar. ¿Dónde saca la fuerza? Es que me vas a tirar, es que me vas. Vamos, es que no te voy a tirar, chiquilla, sí. La moto mía, pues casi que como todas las motos, tiene 7 puntos para que no se levante la moto. Eso es lo bueno, porque a mí nunca me ha gustado levantar ni la bicicleta, la verdad. No, yo si tengo que levantar una rueda, primero que está prohibido, y segundo que yo no valgo, no sé. Entonces, en mi moto, eso sí se agradece porque tú tienes como varios 7 puntos diferentes donde cuando tú le das un acelerón fuerte a la moto, pues lo puedes poner, pues digamos, a 10 centímetros, 40 centímetros, así, ¿no? Varios puntos, hasta 7. Yo lo tengo puesto al mínimo. Se levanta un poco la rueda delantera y ella misma, la moto corta,
para que vuelva la rueda a su sitio, vuelva al asfalto. Y una moto así como la mía, que tiene, ya ves, tiene potencia eso, pues claro, es que las motos modernas, eso aceleran que una pasada, la verdad. Yo es que mi moto la coge, le pego un acelerón y te sale pelo, porque es que se acelera que vuela. Es que es un disfrute increíble. Este verano os la enseñaré, haré algunos vídeos. Fijaros qué maravilla de paisaje, la verdad. Lo malo, pues la carretera, fijaros cómo está. Las curvas, pues son feillas, hay que tener cuidado. Si viene alguno más rapidillo, alguno despistado que te invade el carril, pues la que lía es chica. Pero claro, el paisaje este no tiene precio, sinceramente. El transporte es que está, pues yo qué sé, entre la, digamos que tenemos como dos, está una ley y una norma. La norma es, digamos, las horas de volante, la normativa que tenemos de las horas de volante del conductor y la disponibilidad, todo este tema. Y otra cosa es la ley de los estatutos de los trabajadores. Conviven las dos cosas dentro de un mismo oficio, digamos, dentro de la misma, del mismo trabajo. Prevalece, se supone que la ley prevalece sobre la norma, pero en el transporte no parece que sea eso así, es al contrario. La norma prevalece sobre la ley. Se entiende que un trabajador no puede trabajar más de 80 horas extra al año, y aquí nosotros en el transporte, en esto, pues echamos 1000 horas extra al año. La verdad, es exagerado la cantidad de horas que echamos. Lo que pasa que esto, como en el transporte no hay ningún tipo de unión, es que casi todas las profesiones, los oficios, lo que sea, tienen su propio gente que les defiende, ¿no? Y aquí no tenemos ni sindicato, nada, cero patatero. Cualquier oficio o profesión tiene pues su sindicato, sus cosas, y el transporte está pues de la mano de Dios, la verdad. Y claro, como te tienes que, es como ayer, tú sales desde Madrid, por ejemplo, vas a cargar a la plataforma a la que estuve y luego vienes aquí. En mi jornada de trabajo, por decirlo de alguna manera, si una persona trabaja 8 horas, pues nada más que horas de volante, si todo sale bien, tienes 9 horas de volante desde Madrid hasta Córdoba y de Córdoba a la base al Ejido. Por tanto, 9 horas lo haría. 9 horas de trabajo, habría que meter ahí mínimo 45 minutos de pausa. Pues ya son casi 10 horas menos cuarto. Ahora, empieza a meterle el tiempo que tarda en el muelle, que está en martillo, que está pendiente a eso. Luego en la descarga, pues lo mismo. Al final, ¿cuántas horas echa? Pues 15 horas de trabajo. Entonces, luego resulta que dices, pues no te da tiempo ni a llegar a tu casa. ¿Por qué? Pues porque tienes que respetar las normas que hay, donde dice que te pasas de disponibilidad. Ya os digo, si yo fuera conducido, pues fuera así una tontería. ¿Por qué? Porque al final tampoco llega. De esta manera, pues el descanso, perdón, la pausa de 45 minutos que íbamos a hacer, por ejemplo, y aún así no llegábamos, pues lo ha absorbido el descanso diario que hemos hecho. Es igual que cuando nos toca hacer un descanso semanal, el que sea, de 24 horas o de 45 horas, digamos, pues si ese día terminas de trabajar y te toca un descanso diario o de 9 horas o de 11 horas, pues el descanso semanal absorbe el descanso diario, prevalece el descanso semanal que haga. Sé que es un lío, pero es así.
esto lo han asfaltado, está súper bien, la verdad, porque estaba hecho un desastre. Esto para venir por aquí con la moto. Porque la verdad es que no hace falta ni correr con la moto. Hay curvillas más bonitas que tú que te las tomas y a 70, 80 por ahí. ¿Por qué? Porque no se puede correr. Lo que se trata es de disfrutar, pues, del viaje, del paisaje. Es lo que te va a llevar. Y la moto sí te da eso. La moto te da una adrenalina. ¡Oh! Ya no es correr. Es que en las motos hemos pasado en muy poco tiempo, a mi entender, ¿vale? Así lo recuerdo yo. De cuando teníamos la Riejo, la Derby Variant, donde la gente le intentaba levantarla, picar embrague, tal y que cual, o tirar con fuerza para atrás para levantar la moto. Y te ponía ahí a intentar correr a ver si la moto pillaba, por ejemplo, un decir, 200 kilómetros por hora, ¿no? Y hemos pasado en una serie de años, sobre todo en estos últimos años, a donde una moto, por ejemplo, como la mía, o de similares características, pues en un parpadeo está a 200, te mete una patada que es increíble. También tenemos ahí, pues, la KTM o la Super Duke. ¡Oh! Ya ves tú, este tipo de motos, así como la mía, todas las polluillas así, es que en un carril de aceleración, antes de entrar a la autovía, como tú le des bomba, está a 200 de la patada que te mete la moto. O sea, ya no busca el correr. El poner la moto a 200, ya sabes que la va a poner, que no se puede, está prohibido, ¿no? Pero es para que me entendáis. Es la sensación de velocidad, de la potencia, de esa energía que te transmite la moto cuando tú dices de acelerar, que dice la moto, aquí estoy yo. A la moto no le puedes pedir explicaciones porque, madre mía, te despeinas. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Eso es una locura. Eso es una locura. Y luego, como entra en curva, como yo qué sé, y la mía trae los mejores frenos que hay ahora mismo en el mercado: los Brembo, los M50, de doble pinza, doble freno. Es que es una locura. Lo bueno, y es que tiene mi moto es de las motos que tiene, como casi todas ya, ¿vale? Todas las nuevas que tienen como mucha electrónica, mucho extra. La frenada, el frenar, regula la frenada, lo regula todo. Yo tengo hasta el chaleco interior, el airbag, que va dentro del traje, dentro del mono, que lleva su pequeño cerebro y ahí va guardando la curva derecha, lo va memorizando todo. Me lo puedo descargar en el teléfono, la aplicación que tiene, y puedes ver, pues, a la velocidad que hay, o toda la información lo puedes ver. El airbag que llevo yo dentro del mono, en la espalda, tiene ahí en la espaldera integrado. Pues de hecho es digital, hay que recargar eso. Antes de salir con la moto, pues lo tienes que poner a cargar. Y ahí puedes ver todos los parámetros que quieras, de las curvas, de todo. De eso es una locura, la verdad. En unos años para acá, las motos han avanzado de una manera que es una locura. Ya hoy en día los vehículos no quieren correr, lo que van buscando es la fuerza, esa sensación de que está aquí, le da un acelerón y ya adelantado, el que sea, en un momento, en un pispás. O la sensación de entrar a una curva y ves que eso no se mueve de ahí. Es una locura eso, la verdad. En los coches pasa lo mismo. Cada vez ya, pues, se va buscando eso, la seguridad. Y en los camiones pasa lo mismo. Los camiones ya, pues, integran un montón de lo que se dice los ADAS, ¿no? Los sistemas de seguridad que tienen. Este camión, por ejemplo, pues tiene la detección de carril. Si te sale del carril, te lo dice, y aparte que te pita. Tiene los radares para ver el que viene de frente o te adelanta. Tú aquí podemos ver a qué velocidad nos están adelantando. Aparte de ver digitalmente, no solo aquí la velocidad. Vemos también a qué distancia está el que nos precede delante. O sea, si a mí me se pone un coche ahí delante, yo aquí puedo ver si está a 80 metros, a 90 metros. Una cosa, este camión te dice hasta 180 metros, más no te dice, que ya es bastante. Si me se pone un vehículo, ahora me adelanta, me está adelantando uno, ¿no? Ha levantado un pelín el pie, poco,
para que le dé tiempo y se meta bien. Pues yo veo aquí que ya el hombre va despacillo, va a 96 por hora, fijaros, me estaba despegando, 96 por hora, y ya va pues, a 138 metros de distancia. Entonces, todo esto es bueno, porque vemos a qué distancia realmente está el que nos precede a nosotros, a la velocidad que va, y cuando vamos detrás de otro tráiler, pues podemos ver perfectamente que va, por ejemplo, el otro tráiler a 91 km por hora, pues ya sabemos que no lo vamos a coger. Porque nosotros vamos a 90, 89, 90, más bien cortillo, y porque llevamos las ruedas nuevas. Tiene lo de la frenada de emergencia, también lo tiene este camión, prácticamente ya eso lo tienen todos. Pero eso es un poco rollo. ¿Por qué? Básicamente, pues porque eso detecta un cartel. Tú vas por la autovía y el cartel que cruza de un lado a lado, una banderola de esa, está más bajito de lo normal, o está justo, o un puente que esté justo, y el camión detecta que se quiere estrellar ahí y te pega un frenazo que te come el volante, la verdad. Entonces, o cuando te adelanta, o lleva un vehículo delante, o se quiere salir. En fin, eso de la frenada de emergencia, yo sinceramente lo tengo desconectado, porque ya me ha dado un par de sustos. Si los carteles de la autovía o de una nacional están muy pegados a la línea blanca, que lo hay mucho, por ejemplo, este cartel que pone 60, pues está cañón, está ahí súper retirado, está bien que ese, ¿no? Pero si estuvieran más pegados, estuvieran en el arcén, pues muchas veces el camión te detecta eso, como si fuera un peatón o lo que sea, y te mete un frenazo el camión. Entonces, la gran mayoría de los camiones eso lo llevan desconectado. De momento, está bien pensado. En un futuro, pues me imagino que lo desarrollarán mejor, lo mejorarán, pero ahora mismo eso es una castaña. La idea es buena, pero es una castaña de momento. Fijaros antiguamente, sobre todo, es que en el canal me seguí un montón de conductores que ya estáis jubilados, la verdad. Y por eso me gusta grabar todo esto, para que os recordéis de las cosas. Pero fijaros que antiguamente, vamos levantando el pie que está a 50. Antiguamente lo que se tardaba, por ejemplo, en hacer un viaje, a lo que se tarda en la actualidad, es que no tiene nada que ver. Hoy en día tú sales de la zona de Motril, vas a Perpiñán y en 14 horas de volante dos conductores estáis allí. Y antes, pues con las carreteras que había, pues imaginaros lo que tardaban las criaturas. Echaba un par de días. Una locura. O sea que cada vez tardamos menos gracias, pues, a la red de carreteras, que es maravillosa, la verdad. Está súper bien. Antiguamente, pues se comían todas las curvas. La última autovía que se hizo, que fue de la última, de Motrilla el Ejido, o desde Motrilla a Granada, pues yo sí he conocido la nacional esa antigua. He tirado por ahí bastante, hasta con el camión he tirado yo por ahí. Y eso era una castaña, la verdad. Tardaba bastante tiempo. Hoy en día, pues ya ves tú. Te monta, le da por adelante. Pero antes sí que hacían viajes largos. No largos. El kilómetro era lo mismo, pero en tiempo, una barbaridad.
esto se ve porque no han asfaltado, lleva por lo que está bien, la verdad. La última vez que yo he tirado por aquí, esto era una castaña de baches para un lado y para otro. Imaginaros por aquí cargado, que esto está a 60 ya, 60 kilómetros por hora. Entonces, nunca será lo mismo tirar por aquí que tirar por la autovía. Iría a 90 al corte bomba. Pues aquí, pues no. Aquí también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, pues un frigo, la mercancía, hay que tener cuidado. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que una lona. Una lona aquí, pues tienes que la velocidad llevarla al milímetro, incluso menos, porque vamos menos de 60 y parece que fuéramos corriendo. Porque con la lona, la mercancía que lleve te puede salir por el lado, aunque la lleves muy atada. Como yo voy vacío, pues lo único que estoy es como tonteando con el retarde, porque como así frena increíble, la verdad. No tienes que tocar, este cambio de retarde le va muy bien. Le va muy bien. Vas conservando el freno de zapato. Claro que hasta los camiones como este, así moderno, entran en las curvas como un turismo. Como un turismo. Y si lleváramos la rueda, la ancha, la 385, sería mucho mejor. Pero llevamos la 315. Ya lo he comentado al principio del vídeo. Que hay aquí a la izquierda es Castro del Río. En todos estos pueblos se tiene que comer de maravilla, en todos los bares que haya. Castro del Río. ¿Veis? Por 50 horas, pues. Siempre será, lo dicho, más rápido por otro sitio, pero esto no tiene precio. Paras por aquí a comer y flipas. O si tienes la posibilidad también, que seguro que lo tiene que haber, para comprar el aceite aquí directamente, en cualquier molino que haya por aquí,
Voy a ver. Y esta gente sí sabe lo que están comiendo, porque el aceite que están tomando, me refiero. Vamos levantando el pie, tú estás a 50 kilómetros por hora. Fijaros el puente de hierro. Estación de Luque. Ya tenemos el cartel aquí del fin del pueblo. Vamos acelerando poco a poco. Hemos pasado también Baena y nada. Todavía faltan 94 kilómetros para Granada. Vamos acelerando. No nos podemos confiar en las curvas. Yo esto me lo conozco, ¿no? Pero aquel que haya venido poco o nunca con un camión por aquí, pues... Fijaros que va el camión como un turismo, ¿eh? Ya vamos levantando el pie un poquito y ya nosotros adelantar no vamos a adelantar. Primero no tenemos potencia ni mucho menos, esto es un turismo. Y ya vamos bastante bien. Por tanto, ahora simplemente es distancia de seguridad y poquito a poco. Esto ya va a dar a la autovía, a la A44, que la vamos a coger aquí en una mijilla, y aquí a la izquierda ya nos dejamos Pinos Puente, que antes pues cruzábamos por el centro de Pinos Puente para coger la autovía,
ya no hace falta. ¿De acuerdo? Vamos acelerando. Vamos a adelantarte, compañero. Vamos. Este ramal de autovía, que es la GR43, esta va a dar ahora a la A44, y ya de la A44 vamos de Granada hasta Motril, y en Motril cogemos la A7 hasta El Ejido. Ya al hacer esto, pues claro, ya no pasas por el centro de Pinos Puente. Está bien, está mucho mejor. Así que fijaros la estampa allí enfrente, Sierra Nevada, que está preciosa, blanca, ¿eh? Y estamos ya prácticamente en la costa. Bueno, todavía no, ¿no? Pero falta poco. 70 kilómetros estamos en la costa, en Motril. Pero antes de llegar, pues fijaros que vemos Sierra Nevada. Bueno, ya estamos desenganchados. Claro. Hemos repostado, lo hemos desenganchado, está todo en condiciones. Ahora vamos a dejar la tractora allí. Ya las cosas las tengo recogidas. Barrío, limpio. La puerta abierta para que no tenga olores. Si lo van a coger mañana, pasado, cuando sea, pues que no huela, que esté en condiciones. Así que vamos a poner la tractora en su sitio y a sacarle otras cosas. 7 minutos aquí, que he desenganchado, ya lo habéis visto. He quitado la matrícula, todos los papeles, todo eso, que esté todo bien, para que los que lo vaya a coger, lo hemos repostado. ¿Para qué? Para la persona que lo vaya a coger, que no tenga problemas, ¿de acuerdo? Quieto parado. Pues ya hemos terminado. Lo ponemos en cama. Ok, lugares. Lugar de fin. España, Andalucía. Recordemos que hoy es martes. Son las 3:30. Esto no es la disponibilidad que me queda, nada. Y esta semana llevo, pues, 8 horas 51 minutos, pero bisemanales están cargadillas, 65,20, ¿de acuerdo? Y normativa laboral, 13,54. Bueno, compañeros, pues hasta aquí este vídeo, espero que haya gustado. Le hemos dado un paseito en el aparcamiento al niño, que le ha encantado. Y nada, hasta el próximo vídeo.